Método de la regla falsa. Eso es lo que vamos a ver hoy día. Bien, ¿se ve, muchachos? ¿No hay problema? Confírmeme, por favor. Sí, se ve, Inge. Sí, sí, se ve. Gracias, gracias, les agradezco. Bien, este método es muy similar, como les había mencionado ayer, al método de la bisección. Es más, les había dicho, tienen que repasar el método de la bisección para entender bien este método. Y es así. Si no han repasado o no le han entendido bien el método de la bisección que hemos hecho el día de ayer, entonces en vano están esta clase ahora, no van a captar, no van a entender. Porque este método depende mucho del método de la bisección. A ver, un momentito. Bien. ¿Cómo funciona el método de la regla falsa? Ahí tienen ustedes, pueden ver. Vamos a colocar marcador. El sistema de X. El eje vertical Y. El eje horizontal X. Y tengo una curva no lineal. F de X. Aquí está, es la que está con azul. Esta es la curva no lineal f de x. Por lo tanto, decimos, se tiene una función f de x no lineal. Y al igual que en método de la bisección, tengo dos puntos, debo asumir dos puntos. XL y XU. Alguien dijo, es X1, ya no importa que sea X1, pero en todito mantenemos X1, ¿no? No hay problema. La nomenclatura es lo de menos. Entonces, estos dos puntos reemplazamos en la función. XL reemplazo en la función. Obtengo F de XL. XU reemplazo en la función. Y obtengo f de xu. Entonces, ahí tenemos los dos puntos con sus reemplazos más. La solución verdadera es la intersección de la curva no lineal, que está con color azul, con el eje horizontal x, o sea, este punto. Esa es la solución verdadera. Entonces, tengo que hallar una solución exacta. ¿Cómo se halla la solución exacta? Entre estos dos puntos que he hallado, trazo una recta.
está ahí con verde. Es una recta, en realidad es una porción de recta. Esta porción de una recta se llama regla falsa. Por eso el nombre, método de la regla falsa. Esta regla falsa, entonces, intersecta al eje horizontal en este punto. Y esa es, dice este método, la solución del problema XR. Entonces, entre la solución exacta, que es este punto, y la solución verdadera, esta diferencia se llama error. Así funciona este método, pero se debe cumplir que f de xl por f de xu debe ser menor a cero. Este producto, este valor positivo y este valor negativo, el producto de estos dos debe ser negativo, o sea, menor a cero. Eso nos garantiza de que la solución está entre los dos puntos, entre XL y XU, igual que en el método de la bisección, ¿no es cierto? O sea, debo asumir dos puntos que no son cualesquiera. De modo que entre los dos puntos esté la solución. Entonces, ahora esto que les he explicado gráficamente, lo plasmaremos en ecuaciones. Aquí podemos observar dos triángulos y los voy a pintar. Un triángulo rectángulo, que es este, y otro triángulo, que es este otro. También triángulo rectángulo. Sus dos ángulos rectos. Tienen dos ángulos opuestos por el vértice y dos ángulos rectos iguales. Entonces, estos dos triángulos, ángulo a ángulo, son semejantes. Al ser semejantes estos dos triángulos, entonces puedo escribir la siguiente ecuación de semejanza. F de XU es A menos F de XL. O sea, esta altura es F de XU. Es a esta altura, A menos F de XL. Como XU menos XR es este lado del triángulo, XU menos XR es esto, es a XR menos XL, o sea, es a esto, a este lado del triángulo este, a este lado. Entonces he escrito mi ecuación de semejanza de dos triángulos. Ahora sí, entonces, con esta ecuación de semejanza, simplifico los denominadores, fxr por f de xu menos xl por f de xu. Este pasa a multiplicar al primer miembro. Ahora, el denominador de este segundo pasa a multiplicar al segundo miembro. Y tengo XR por F de XL menos XU por F de XL. Todos los que tienen XR llevo al primer miembro. Aquí está XR por F de XU menos XR por F de XL. Igual a XL por F de XU menos XU por F de XL. Los términos que tiene XR llevado al primer miembro. ¿Para qué? Para despejar. Aquí estoy despejando. XR. XR es XL por F de XU
menos XU por f de XL en el numerador y en el denominador f de XU menos f de XL. Esta, muchachos, es conocida como la ecuación de la regla falsa. Ahí está. Esa es la ecuación de la regla falsa. XR es la solución exacta. Entonces, si me fijo la ecuación de la regla falsa, tengo que conocer XL y XU, que son los dos puntos que he asumido. Este y este, que no son cualesquiera, ¿no? Luego necesito f de XL y f de XU, o sea, estos dos. O sea, cuatro parámetros, cuatro valores necesito para encontrar la solución exacta según el método de la regla falsa. Bien, entonces, ¿cuál es el procedimiento de cálculo? ¿Qué debo hacer para resolver un problema con este método? Lo primero, debo asumir dos puntos, XL y XU. Dos puntos. De modo que se cumple este producto, f de XL por f de XU menor a cero. O sea, igualito que en la bisección. Paso 2, calcular la solución inicial por el método de la regla falsa. O sea, utilizo esta ecuación ahora, esta. Esta que es la ecuación de la regla falsa para encontrar la solución inicial. Ahí está. Con esa ecuación encuentro la solución inicial. Paso 3. Verificar y calcular. Y fíjense que es lo mismo. Lo mismo que hemos hecho. El paso 3. En el método de la bisección. A ver, les voy a dar un minutito. Fíjense, es lo mismo. Revisen con lo que hemos hecho ayer. A ver, un minutito les doy. Revisen. Es fotocopia. Revisen. Un minuto para que revisen. Revisen, revisen. No se queden ahí mirando. Revisen. Confirmen. El paso 3 es fotocopia de lo que hemos hecho en el método de la bisección el día de ayer. Sí, es igual, Inge. Igualito, ¿no ve? Idéntico, Sí. idéntico. Es más, ya no debería haber copiado esto aquí. Debería haber puesto idéntico al método de la bisección y listo. Pero lo he copiado. Es exactamente lo mismo que hemos hecho en el método de la bisección, el paso 3. O sea, ya no voy a repetir con mucho énfasis. El paso 3 decía tres incisos. El inciso A, el inciso B y el inciso C, ¿recuerdan? El inciso A tengo la curva no lineal, tengo los dos puntos XL, F de XL, XU, F de XU, hallo la solución XR, esta con XR puedo hallar F de XR y verifico este producto. Si f de xl por f de xr es menor a cero, entonces este cambio de variable xu igual a xr ir al paso 4. Lo mismo. En el inciso B decía, si ese producto f de xl por f de xr es mayor a cero,
Entonces hago este cambio de variable. XL es igual a XR y luego ir al paso 4. En el inciso C dice, si f de XL por f de XR es igual a 0, entonces XR es la solución verdadera. Y ahí termina el problema. En el paso 4 dice calcular la nueva solución. Entonces, calculando la nueva solución utilizando la ecuación de la regla falsa, que es esta. Paso 5, verificar si XR es solución exacta. Si decimos sí, el problema haya terminado. Si decimos no, entonces ir al paso 3 y ahí están las iteraciones. 3, 4, 5. 3, 4, 5. 3, 4, 5. 3, 4, 5. Las iteraciones hasta encontrar una solución exacta. ¿Se fijan? Es 95% similar al método de la bisección. ¿Qué es lo que cambia con el método de la bisección? Si se fijan en el método 2, perdón, en el paso 2 y en el paso 4 estamos usando la ecuación de la regla falsa. En cambio, en el método de la bisección, en el paso 2 y en el paso 4, estamos usando la ecuación de la bisección. Nada más, esa es la diferencia. Las ecuaciones que se usan en el paso 2 y en el paso 4. Esa es la única diferencia entre los dos métodos. A ver, verifiquen lo que les he dicho. Solo el paso 2 y el paso 4 es la diferencia. A ver, verifiquen. En el paso 2 y en el paso 4, el método de la bisección, hemos usado el punto medio. Aquí es la ecuación de la regla falsa, nada más. Todo es igual. Entonces, ahora vamos a resolver un ejemplo. Utilizando el método de la regla falsa. Ejemplo. Tenemos nuestro ejemplo característico. F de x igual e a la menos x menos x. Y la solución verdadera, x es igual a 0.5671 4329. Bien. Asumo primero dos puntos, xl igual a 0 y xu igual a 0,4. Estoy asumiendo. Asumir quiere decir, yo decido cuáles son estos dos números, pero no es cualquier valor que van a tomar estas dos variables. ¿No es cierto? Tiene que cumplir esta condición. F de XL es e a la menos 0 menos 0 sale 1. F de XU, e a la menos 0,4 menos 0,4 sale 0.270320. Multiplico estos dos. F de XL por F de XU, positivo por positivo, esto es mayor a 0. Mal. He asumido mal estos dos valores, ¿no es cierto? Porque no me cumple. Esto tiene que ser menor a 0. Nuevamente. Asumo otros valores, x1 o xl igual a 0, xu igual a 1. Habíamos dicho, al igual que en el método de la bisección, la condición es que la solución esté entre los dos puntos que estoy asumiendo. Aquí no está, aquí sí está. Esto me va a cumplir, ¿no es cierto? A ver, veremos. F de XL es e a la menos 0 menos 0, sale 1. F de XU
E a la menos uno sale menos 0.632121. Multiplico f de xl por f de xu, este producto positivo por negativo me sale menor a cero. Entonces está bien. Estos dos puntos cumplen la condición. Cumplen la condición esos dos puntos. Entonces, continúa el paso 3. Calculo la solución inicial con la ecuación de la regla falsa. ¿Qué dice la ecuación de la regla falsa? Aquí está. XL por f de XU menos XU por f de XL, todo dividido entre f de XU menos f de XL. Reemplazo valores en la ecuación de la regla falsa, nada más. Entonces ahí tengo 0 por menos 0.6321 menos 1 por 1 dividido entre menos 0.6321 menos 1. Es reemplazado a valores, nada más. No he hecho nada sobrenatural. Utilizo mi calculadora y encuentro que XR es igual a 0.612699. Esta es denominada solución inicial. Bueno, todavía no me pregunto eso. Directamente entro ahora a la primera iteración. Y al igual que, que vimos en la clase de ayer, en el método de la bisección, es conveniente que me anote cuánto vale XL. Me fijo aquí, XL, el último XL, voy buscando XL, aquí está, cero. Me anoto, XL es cero. ¿Cuánto vale XR? Busco aquí. El último XR es este, 0.2699, me anoto. ¿Cuánto vale XU? Busco. El último XU, voy buscando, buscando XU igual a 1. Me anoto esos tres valores para no equivocar. Entonces, f de XL es e a la menos 0 menos 0 sale 1. F de XR, e a la menos 0.612699 menos 0.6629. Entonces, f de xr sale menos 0.070813. Multiplico f de xl por f de xr y ese producto, aquí puedo ver, positivo más 1, negativo menos 0.070813, ese producto sale menor a 0. Por lo tanto, estoy en el inciso A. Y en el inciso A, si se fijan, es menor a cero, dice. Entonces hago este cambio de variable, XU igual a XR y luego ir al paso 4. XU es igual a XR. Ahí está el cambio de variable. Y luego voy al paso 4. Para el paso 4, tengo que calcular el nuevo f de xu con este valor, f de xu 0.612699 y f de xu me sale 0.070813. Ahora sí, reemplazo todos los valores en la ecuación de la regla falsa. Aquí está reemplazado. Y me sale que XR es igual a 0.572181. Es reemplazado todo en la ecuación de la regla falsa. ¿Es solución exacta? No. Entonces voy al paso 3. Entonces estoy entrando a la segunda iteración.
Me anoto XL igual a 0, XR 0.572181 y XU 0.612699. Entonces, hago lo mismo, por eso se llama iteración. Porque es un proceso repetitivo, solo con otros números, nada más. Entonces, f de XL es e a la menos 0 menos 0 igual a 1. F de XR, e a la menos 0.572181 menos 0.572181 y me sale menos 0.007888. Entonces, realizo el producto f de XL por f de XR. Estos dos, positivo por negativo, me sale menor a cero. Negativo el resultado. Entonces estoy en el inciso A. Por lo tanto, el cambio de variable XU es igual a XR, 0.572181. Calculo F de XL, que es 1, y F de XU, que es 0.007888, y reemplazo todo en la ecuación de la regla falsa. Y obtengo esto. Estoy reemplazando. Utilizo mi calculadora y encuentro que XR 0.567703. ¿Es solución exacta? Esta, me fijo el último XR. Me tengo que fijar esto. Estos dos son iguales. Los dos últimos. No, no son iguales. Entonces, esta no es solución exacta. Entonces, voy al paso 3 nuevamente y entro a la tercera iteración. Me anoto XL igual a 0, XR 0.567703. Y XU 0.572181. Y nuevamente los mismos cálculos. Todo lo mismo. Por eso se llama iteración. Vuelvo a repetir y valga la redundancia. Solamente los números van a variar. F de XL, e a la menos 0 menos 0 es igual a 1. F de XR, e a la menos 0.567703 menos 0.567703 sale 0.000877. Efectúo el producto f de XL por f de XR es menor a 0. Estoy en el inciso A. Y hago el cambio de variable. XU es igual a XR 0.567703. Hallo el nuevo f de XU que me sale 0.000877 y reemplazo todo en la ecuación de la regla falsa. Ahí está. Estoy reemplazando todos los valores en la ecuación de la regla falsa. Utilizo mi calculadora y encuentro que XR es 0.567206. Y me pregunto, ¿es solución exacta esta? Entonces tendré que ver el último resultado, ese y este. ¿Son iguales? No, no son iguales. Entonces no es solución exacta. Sigo haciendo iteraciones. Iteración 4, iteración 5. En la iteración 6 encuentro XR 0.567143. Pero yo no sé si este es el resultado. Hago la iteración 7. Y resulta, fíjense, se repiten. Los dos ya son iguales. Entonces puedo deducir de que ahora esta es mi solución exacta. Ahí está. Porque aquí ya se empiezan a repetir los resultados. Entonces, esto quiere decir que el mismo problema con el método de la regla falsa hemos resuelto en 6 iteraciones.
Aquí los números que manejamos ya son, si se han fijado, ya son más grandes, muchachos. Entonces, necesitamos una buena calculadora. No me voy a cansar de repetir eso. Preguntas. ¿Se fijaron? Es igualito que el método de la bisección, ¿no? Eso es, muchachos. A ver, haremos un resumen. Con el método iteración de punto fijo hemos resuelto el mismo problema. A ver si no me falla la memoria, en 25 iteraciones. Con el método de Newton-Raphson hemos resuelto en 4 iteraciones, creo, ¿no? Sí. Con el método de la secante, hemos resuelto con, creo que 7 iteraciones. Con el método de la bisección, 25 iteraciones. Y con el método de la regla falsa, 6 iteraciones. Podemos ver que con el método de la de Newton-Raphson, más rápidamente podemos resolver el problema. Con el método iteración de punto fijo, si bien es fácil ese método, pero más iteraciones tenemos que hacer. Entonces, cada uno de los métodos que hemos visto hasta ahora tiene sus ventajas y tienen sus desventajas. Eso es, muchacho. Se han quedado callados. Está claro, Inge. Está claro, ¿no ve? Claro. Sí, siempre. Siempre se entendió el método de la bisección. Esto no hay problema.
Pero si no hemos entendido ayer el método de la bisección, no hemos repasado, no, esto está medio grave. Es similar, pues, a lo de ayer. Inge, ¿podría mostrar la otra imagen, por favor? Y he mostrado, pues, voy a publicar ahora esto en el WhatsApp, ¿ya? Ahí en el WhatsApp nos vemos, muchachos. Hasta luego. Todo al WhatsApp, ahí voy a publicar y también el Classroom. Ya, en un momento estoy ahí. Hasta luego. Hasta luego, Hasta luego, Inge. Inge. Hasta luego, Inge. Luego, Hasta luego, Inge. Inge. Hasta luego, Inge.